Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en DGSTV desde tempranito con todos ustedes. Oiga, no había tenido la oportunidad de saludarlos. Qué gusto es estar con ustedes en este nuevo ciclo escolar, con nuevos proyectos, con nuestros chicos que ya van a venir todos los días. Aquí vamos a tener alumnos de secundarias técnicas para platicarnos sus experiencias, sus proyectos, sus ideas, sus concursos, con quienes son ganadores. Este es el foro. Este es el foro de secundarias técnicas. Vengan, si no los hemos invitado, échenos una llamada. Les abrimos una fecha especial. Nuestros teléfonos 6387-1126, nuestro correo de gstv@gmail.com. Pueden venir con nosotros, tercer piso, tercer y cuarto piso de la Dirección General Fray Servando Teresa de Mier, 135 aquí en el centro. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 9. A ver que se escuche ese grito de los chicos. ¡Bravo! Secundaria Técnica número 9, Walter. Yo corrigiendo a los chicos todo el tiempo antes de entrar. Walter Cross Buchanan, aquí en DGSTV. Y bueno, vamos a presentar a los chicos. Comenzamos de aquel lado. Pásenle un micro para que nos digan su nombre. Gracias, mi nombre es Carla Julita Sánchez García y somos de la Técnica 9 y muchas gracias por vernos. Bueno, pues mi nombre es Diana Laura Herrera Redondo y estoy contenta de que me hayan invitado y viva la secundaria número 9. Hola, yo me llamo Ángela. Yo vengo de la escuela número 9, bueno, Escuela Secundaria Técnica número 9, Walter Cross Buchanan, y le doy gracias a la maestra de español que me invitó, porque sin ella no hubiera estado aquí. Gracias. ¿De este lado? Hola, yo me llamo Chiri Danae Arroyo García y vengo en presenta de la Escuela Secundaria Técnica Walter Cross Buchanan y estoy muy orgullosa de estar aquí. Muy bien, pásale el micro a tu compañero. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Antonio Martínez Martínez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 9, Walter Cross Buchanan. Y un saludo muy fuerte para todos los sirvientes de ahí. Ah, muy bien, sirvientes. Oigan, la verdad es que estoy sorprendida. Yo les preguntaba a los maestros acompañantes de los chicos, a los asesores, que si no venían nerviosos, no venían así con miedo. Oigan, esa es la actitud. Bien, chicos de secundarias técnicas, son de primer año y precisamente nos vienen a platicar sobre esas experiencias que han tenido. ¿Cuánto tiempo tienen en la escuela? Desde que entraron con a inscribirse y todo esto hasta la fecha. ¿Cuántas semanas llevan? Llevamos 2 semanas. 2 semanas. Cuando hablen al micrófono, porque si no, no los escuchan. 2 semanas. ¿Qué hicieron durante la primera semana? Durante la primera semana estuvimos así como que a ver cómo está la escuela, o sea, si me beneficia. Y hasta ahorita hemos visto que sí está buena la escuela, está padre. Díganme, ¿por qué eligieron secundarias técnicas y no otra? ¿O por qué los mandaron allí? Porque las escuelas técnicas son muy bonitas, tienen mucha educación muy buena y me gustan mucho las escuelas técnicas y por eso me apunté en esa escuela. Muy bien, chicos, en estas 2 semanas, ¿ya conocen a todos sus maestros? Pues casi a todos no nos los han, bueno, sí nos los han presentado, pero todavía no me aprendo sus nombres. Sí nos los, ya nos los presentaron. A todos sus maestros. A ver, aquí entre nos al fin que nadie nos está viendo. ¿Quién así es el maestro que se les hace más buena onda, que va a ser el cuate de todos? A mí se me hace más buena onda la maestra de español porque es buena gente, sí es exigente, pero no es no nos grita más que cuando nos portamos mal, pero al fin de cuentas es una maestra muy buena onda y que gracias a ella a todos estuvimos aquí. ¿Por qué dices que es exigente? Porque luego nos pide tareas, pero luego nosotros o sea, nos portamos mal con ella y ella pues no, o sea, si ella nos trata bien, porque nosotros a ella y luego se enoja y por eso luego nos deja más tareas. Oigan, ya la han hecho enojarnos. Se me hace que son un poco traviesos, ¿no, Machiri? Pues más o menos, poco. ¿Son del mismo grupo todos? No. ¿Son de diferentes grupos? ¿Tienen a los mismos maestros? Sí. Sí. Son todos de primer, los mismos maestros. ¿Por qué no le pasan el micrófono a su compañera para que nos platique también un poquito? ¿A Gracias. ti qué maestro es el que con el que te has identificado más? Bueno, por ejemplo, yo estoy en el turno matutino y soy de primer año y para mí
el mejor maestro que hasta ahorita he conocido es el profesor de biología, el profesor Carlos Vallejo, que realmente enseña muy bien. Podría ser un poco, no sé, a veces un poco aburrido, pero realmente es muy buena clase porque hasta ahorita lo que hemos visto, aunque han sido pocos temas, han sido bastante gratificantes en educación y realmente espero aprender más durante este año escolar. ¿Se sentían ustedes como con miedo antes de entrar a la secundaria? Pásale el micro. Yo sí tenía poquito miedo porque creía que no iba a tener amigas, creía que nos iban a dejar demasiada tarea y que luego no iba a tener tiempo y que me fuera así a dejar el transporte. Tenía miedo de eso. ¿Y no es así? O sea, no es mucho el cambio entre un maestro que tenías en la primaria y ahora, ¿cuántos tienes? No sé contado, pero... Pero son muchos más. Sí. ¿No es mucha la diferencia? En la primaria uno. Claro. ¿Y no te dejan demasiada tarea? Pues a veces... Pero es algo que sí podemos hacer, ¿o sí, no? Sí. Ese miedo, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo te enfrentaste a ese miedo para superarlo? Pues cumplir con mis tareas y hacerlas en una hora y ya para que después pues ya cumplir con mis tareas y no tener problemas con el maestro y con esa materia. Porque entonces implica que le van a dedicar más tiempo a las tareas, ¿no? Sí. Y que tienen que administrar mejor todo ese tiempo, porque de las 12:30 que salían en la primaria, ahora que sale, dependiendo del turno, ya son más horas de estudio, más horas de trabajo, sí, y más tarea, ¿no? Sí. ¿Cómo administras tu tiempo? Pues primero hago mi tarea y ya después me arreglo y así. ¿Te queda tiempo para jugar, platicar con los amigos, para el Facebook, para el... ¿En serio que te queda tiempo? Sí. Más o menos, ¿qué porcentaje le dedicas al Facebook? Una hora o media hora. Ay, bien, esta niña sí es inteligente. Uso adecuado de las redes sociales. ¿Y tus amigos de la primaria? Son muy buenos, ¿Los sigues viendo? Sí. ¿Todavía se siguen comunicando? ¿Cómo les va? Muy bien, unos se quedaron en escuelas diurnas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se sienten ellos o cómo te sientes tú en técnicas? Pues en técnicas es un poco más pesado porque llevas 3 materias en una. Y pues la verdad a mí me gusta estudiar mucho y sacar un buen promedio. ¿Y en cuanto a sus papás, cómo los han visto? ¿No se pusieron como más angustiados ellos que ustedes? Sí, mucho. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, dicen que me van a dejar más tarea, que ponga atención a maestros y así. Ajá. ¿Sus papás cómo les ha ido como papás primerizos en secundaria? Pues a mi mamá pues sí le como que, ay, es que mi hija va en la tarde y como que ya no la voy a ver. Sí se ha sentido muy muy triste porque ya casi no la veo porque trabaja a las 6 de la mañana y cuando llegue pues ya está cansada, ya no me va a poder ver. O sea que mi mamá sí como que no le gusta el horario del vespertino, pero hasta ahorita dice que empecé con el pie derecho, que voy bien. Eso es lo importante. Yo creo que es una edad también la de ustedes en la secundaria en la que van a experimentar muchos cambios. ¿Ustedes qué dicen? Miren, les voy a contar algo que dicen por ahí los maestros en secundaria, yo no sé si será cierto, que los niños de primer año son bien tranquilitos, ¿no? Todavía son como muy juguetones. En segundo se vuelven diablos, o sea, son tremendos. Y ya en tercero como que van madurando y están más tranquilos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que van a pasar por ese proceso? Sí. ¿Sí? Ya me está viendo como con susto, como ¿qué le digo? Sí. ¿Tú qué piensas? O sea, de estos cambios que vas a pasar en la adolescencia, en secundaria. Pues muy bien, cada es un paso, cada vez vamos aprendiendo más y más. Muy bien, ¿ustedes qué opinan? Pues yo opino que pues también igual un paso más para hacer de secundaria, de segundo y de tercero, pero sí, en segundo es muy normal que nos volvamos así, fiesteros, que acá, que vámonos de pinta, pero también es cuestión de uno, si quiero ir bien en la escuela y quiero salir con una carrera, pues no debo de hacer eso. Primero está el estudio y luego está, pues,
hacer fiestas y eso. Bueno, eso es lo que yo pienso. A ver, acaban de tocar un tema bien importante, porque aunque les parezca mentir, es uno de los factores por los que empiezan a bajar de calificación, a reprobar, inclusive a desertar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay compañeros suyos que le dicen, ay, no entres a clases? Ay, no importa, al rato hacemos la tarea, al rato pedimos los apuntes y nunca los piden, ¿no? O de plano le dicen, no entres a la escuela, vámonos de pinta. ¿Qué pasaría en esos casos, ustedes que son de primero? Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí, yo no lo haría porque nada más tienes una oportunidad en la vida y si no la aprovechas bien, no vas a poder volver a tener otra oportunidad. Además, esta es una oportunidad muy grande porque las secundarias técnicas son algo muy especial para la educación, ya que nos ayudan bastante para ejercer como una buena persona en un futuro. ¿Tú qué opinas? Pues lo mismo, es muy importante que cuando te digan tus compañeros que te vayas de pinta con ellos, pues que no lo hagas, porque de eso depende tu futuro y tu carrera más adelante. Si tú quieres llegar a ser, por decir, un gran doctor o un gran maestro de arquitectura, tienes que dar un paso a paso para llegar a ser un buen empleado o trabajador. ¿Y por qué creen que varios o muchos de sus compañeros sí optan por esto, no? Por no entrar o por salirse de la escuela. Pues porque yo pienso que sus papás no les ponen la atención necesaria a sus hijos, porque esto es un reto donde se necesita el apoyo de sus padres y para que les pongan atención de que, mira, no te tienes que ir de pinta, tienes que estudiar, tienes que ser alguien más que yo y tener una carrera, pero porque no tienen la atención necesaria con sus papás o porque algún problema traen con una persona y no tienen la confianza de decirle a alguien que sepa, que les conteste algo razonable, algo que puedan hacer bien. Tú lo acabas de decir, la secundaria es un reto en el que ustedes van a dejar de ser niños, van a empezar a ver otros mundos, otras expectativas, otras formas de ser, ¿no? Y van a plantear un proyecto de vida. ¿Saben lo que es el proyecto de vida? A ver, tú me dijiste que sí, ¿qué es proyecto de vida? Pues planear lo que vas a realizar en toda tu vida y pues pensar en qué trabajo vas a tener, si vas a tener familia, si vas a tener hijos, y pues cómo puedes administrar tu tiempo, tu dinero. ¿Ustedes ya tienen algo pensado con su proyecto de vida? ¿Qué van a estudiar? ¿Se van a casar? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo quiero irme a la Marina. Wow, vamos a tener ¿cómo se lee? Un oficial de Marina, si se llaman, sí. ¿Verdad? Fíjense que es bien importante que desde primero de secundaria ustedes empiecen a pensar en estas cosas. Yo sé que a veces hasta nos angustia, ¿verdad? Terminan tercer año y no saben ni qué van a estudiar, pero para eso estamos en secundarias y en secundarias técnicas, que los maestros los vamos a apoyar para formar ese proyecto de vida. Creo que tenemos algunos comentarios en el chat, mi querido César. Así es, Susana. Déjale, abro el volumen porque si no, no me escuchan. ¿Verdad? Sí, si no, ¿cómo? Fíjense que están aquí ya presentes varias escuelas mandándole muchos saludos, como decía yo al principio, y seguramente Susana está de acuerdo conmigo, nuestros alumnos son nuestro orgullo, y así que estén con nosotros hoy estrenándose en primer grado, pues igual tendremos no solamente alumnos destacados en sus academias, sino también en el mundo artístico de secundarias técnicas y de GSTB. Estamos bien contentos. Bien contentos. Está mandando saludos de la técnica 56, ahí está Elvia, Maru en la 77, Lulú en la técnica 78 y también los están viendo en su plantel, en la técnica número 9. ¿Qué tal, eh? Aquí dice justamente en la técnica número 9, saludos a nuestros alumnos, el director de nuestra escuela, maestro Guillermo Aguirre Flores, manda saludos a nuestros alumnos. Y también Lulú les manda muchas felicitaciones. ¿Y cómo están? Dice, muchas gracias, Maru, dice, saludos chicos, ánimo, dice Lulú en la técnica 78. Pues muchos saludos, manden saludos a su escuela, a su director, que nos da todas las facilidades para que ustedes estén aquí, a sus papás. Y bueno, quiero continuar platicando sobre este proyecto de vida, pero sobre todo la importancia que tiene la escuela, ¿sí?, en este proyecto de vida. Hay veces que ustedes, sobre todo cuando van en el turno matutino, o también en el vespertino, con eso de que los chicos se levantan como a las 11 de la madrugada, de repente nos cuesta un poquito de trabajo levantarnos y dicen, ay, yo no quiero ir a la escuela, qué aburrido, ay, no, tengo mucha tarea, no, mejor me quedo, ay, no, o voy nada más por ver a mis amigos, ¿no?
¿Qué pasa cuando empezamos a perder el valor que tiene, empezamos a restar valor a la escuela y dejamos de percibir ese proyecto de vida, chicos? Yo digo que eso ya es responsabilidad de nosotros porque, por ejemplo, si faltamos hay una consecuencia de faltar. Por supuesto. Malas calificaciones, reprobar esa materia y a veces es muy difícil pues volver a estudiar esa materia y pues yo digo que eso ya es de nosotros porque eso sería para nuestra carrera. Porque desde su edad ya están tomando decisiones, ¿cierto o no? A veces dicen, no, todavía son niños, todavía son hijitos de papá y mamá, pero están tomando decisiones y el hecho de no entrar a una materia o dejar de hacer la tarea o no interesarnos ya es una decisión que, como tú muy bien dices, nos va a traer consecuencias, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes de la secundaria? Pues mucho estudio, porque la escuela es muy importante, también cada acción tiene una reacción. Así es. Sí. ¿Ustedes qué esperan de la secundaria? Pues yo espero de la secundaria salir así, con que ya tener algo planeado para yo saber qué estudiar y qué ser alguien en la vida, cómo sostenerme y pues eso es lo que yo quiero salir de la secundaria, por eso es me hace más nivel de estudios. ¿Tú qué esperas de la secundaria? Bueno, yo realmente espero de la secundaria que salir de la secundaria con armas para luchar para el futuro y de lo que me espera, agradeciendo a todos mis maestros que en futuros años me enseñarán y a todo el plantel educativo. ¿Y por acá? ¿Qué esperamos de la secundaria? Bueno, yo espero salir como un ingeniero en el taller que yo estoy estudiando, que es diseño gráfico, para más adelante poder trabajar en algo para poder ayudar a mi mamá o a mi papá. Pues, o a ti mismo, ¿verdad? O a mí mismo. Claro, porque básicamente es algo que ustedes van a obtener para su vida. Chicos, ustedes ahorita están en primero, pero cuando terminaron la primaria eran como que ya los grandes del plantel, ¿no? ¿Cómo han cambiado? En estos, ¿qué son meses que salieron? Desde julio que salieron hasta estos días de agosto. ¿Sienten que han cambiado? ¿Son diferentes? ¿Crecieron de repente? ¿O siguen siendo los niños de primaria? Bueno, pues ya no soy un niño de primaria, bueno, ya no somos unos niños de primaria y tenemos que aprender a tener responsabilidades como ya unos niños pues más o menos grandes que tenemos que enfocarnos en nuestro futuro. Y pues sí ha habido muchos cambios, pues el horario, las materias y el tiempo que se estudia y el tiempo que tengo para ver a mis familiares. Muy bien, esa es una reacción, como tú decías, ¿no? De lo que sucede cuando entramos a la secundaria. ¿Qué más? ¿Qué cambios han tenido? ¿Te sientes igual? No, ya me siento igual. ¿Y qué ha cambiado? Yo digo que ya como que cambió mi forma de pensar. Ajá. Que ya tengo yo una responsabilidad, ya no es como la primaria. Y pues ya. Muy bien. ¿Tú en qué has cambiado? Yo he cambiado de que ya no va a ser lo mismo de estar en la mañana y vete a la escuela, ya no. Ahora ya es en la tarde y irte a la escuela. Es como decía mi compañera, más responsabilidad. Ya no es como que nada más es un maestro y no entregas la tarea y no. Ahí ya la tienes que entregar. Y si no la entregas, pues no consigues tu futuro porque eso afecta mucho a lo que piensas estudiar. Son los granitos, ¿verdad? Que vamos con lo que construimos nuestro castillo. ¿Cómo has cambiado tú? Bueno, conmigo pasar a la secundaria fue una gran transición, ya que pues es una responsabilidad más grande, pero tampoco imposible porque todos podemos hacerlo. Aparte, no es algo tan pesado y realmente es algo que nos sirve bastante. Oigan, lo dicen como si fuera algo así como sí, ya soy una persona muy grande, soy muy serio. ¿Realmente es así como aburrido? ¿Esa responsabilidad es pesada, es aburrida? No, porque pues ya pensamos diferente, tenemos otras ideas ya más tranquilas. ¿No se sienten como importantes? Sí. Más importantes todavía, ¿no? Sí. ¿Vas a decir algo? Adelante. Bueno, pues yo sí me siento importante porque
Ya no estoy en la primaria, o sea, de cuando me veían chiquita y que ya vas en el kinder, pues ya no, ya es un nivel más alto. Ahora te ven con un diferente uniforme al que usabas en el kinder o en la primaria. ¿Y el uniforme les hace sentir diferentes? Sí. A ver, cuéntenme eso, hasta me dio emoción. ¿Por qué te sientes más importante con el uniforme? No sé, me gusta que me vean con este uniforme, no me gusta que me vean con otros como el de la primaria. Porque, por ejemplo, no cualquier persona tiene este tipo de uniformes. No, por supuesto que no. Muchas personas van de diurna y nunca me ha gustado ese uniforme. Yo por eso desde un principio quise venir a esta escuela técnica. ¿Ya te imaginabas? O sea, ¿ya te veías con sí, el uniforme? Sí, ya me veía. Muy bien. Ya me vi con el uniforme de técnicas. Oye, ¿no hay uno de mi talla? ¿No, verdad? Sí debe de haber. Un día vamos a venirnos de uniforme. Sí. Ay, aquí Armita dice que sí tiene el suyo. Qué buena onda. Vamos a venirnos el día de estudiante técnico. Vamos a vestirnos con el uniforme. Tú pusiste una cara así de, sí, yo me siento muy importante. Pásale el micro para que nos platique por qué ese orgullo de portar el uniforme. Pues realmente yo cuando me veo en el espejo arreglándome en la mañana y me veo con el uniforme, digo, ay, qué bien me veo. Me siento orgullosa de pertenecer a esta institución porque tampoco es tan poca cosa, pero es bastante, bastante gratificante para uno propio saber que hemos logrado esto y poder portar este uniforme con orgullo y poder tener una sonrisa en la cara diciendo, yo me lo gané. ¡Yo me lo gané! ¡Oiga, qué padre! Un aplauso, me encantan sus respuestas. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, pues sí es un orgullo portar el uniforme de una técnica porque no cualquier joven de una escuela pues primaria no puede portar este uniforme porque es técnica y es muy difícil entrar a una técnica, por eso yo desde que estaba pequeñito pues veía a mis primas que traían su uniforme de técnica o de diurna y decía, yo no quiero tener ese uniforme de diurna, quiero tener uno de técnica. Ay, no saben, aquí estamos como pavos reales. ¿Y en tu caso? Pues, sí, la verdad sí nos sentimos muy orgullosos de ir en una escuela muy bonita y la verdad que enseñan muy bien. Fíjense que espero que se acuerden mucho de esas palabras y de este orgullo que están sintiendo, porque luego andan con los uniformes como chilaquiles y le ponen una prenda de un color y luego de otro y los pisan, los traen medio rotos. Sí, o sea, el uniforme va a cumplir, o no lo quieren usar, ¿no? Y dicen, no, yo mejor no, ay no, qué fea, que este uniforme es el símbolo de una institución que como ustedes orgullosamente lo están diciendo, una institución de calidad, una institución que los está recibiendo con los brazos abiertos y que les va a ofrecer pues lo mejor. Chicos, muchas gracias por haber venido. ¿Tienen algún otro comentario, saludos, que tengan que pasar allá al aire? Yo mando un saludo a todos mis familiares y a la escuela primaria Andrés Osuna, que fue la que me alentó para llegar a una secundaria técnica. Muy bien. ¿Qué más de este lado? Yo le mando saludos a mi mamá porque pues ella me inscribió en esta escuela y si no estuviera ella andando y me hubiera escrito en esta escuela y me hubieran apuntado en una de diurna. Saludos a su mamá. Muy bien. Pues yo quiero mandar saludos a mi mamá y a mis tías porque sin ellas yo no estaría en una secundaria técnica que me hicieron, mi tía me hizo el favor de llevarme y traerme y mi mamá me hizo el favor de comprarme todas mis cosas y gracias a ella pues tengo este uniforme y esta oportunidad de estudiar. Y que no es barato en esta época comprar uniformes y comprar útiles. ¡Qué buen comentario! Adelante. Bueno, yo quiero mandar saludos a todas las escuelas técnicas que nos están viendo. A la Técnica 9, un gran saludo y queremos darle las gracias por esta institución que nos respalda como grandes personas que vamos a ser. Ay, no saben, estoy así hinchida de gusto de escuchar a nuestros chicos. Adelante. Pues sí, estamos muy orgullosos y yo le mando saludos a toda mi familia porque toda me apoyó al quedarme en esta escuela y a la secundaria número 9, Walter Cross Buchanan. Muy bien, tenemos más comentarios, ¿verdad, querido Sensei?
Sí, la verdad es que se ha volcado el chat, están muy gustosos de la gente que los ve de escuchar esos comentarios. Aquí, por ejemplo, la técnica 56 dice, son muy importantes los comentarios que hacen los alumnos, felicidades. La técnica, hola jóvenes, el director les manda muchos saludos. También la técnica 9, están conectados varias veces, dicen, la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 9 les manda saludos, felicitaciones, tienen claro lo que les interesa y lo que les gusta. El personal administrativo lo saluda, se nota la diferencia de nuestros alumnos, bien conscientes de su papel. Dice, en nuestra escuela tenemos alumnos de excelencia, la técnica 9, felicitaciones a Susana, buena entrevista. Maru, en la 77 dice, felicidades a los chicos por el compromiso que están adquiriendo al cambiar a otra etapa. Orgullosos desde chiquillos, bien chicos, dice la técnica 9 en la 56, qué comentarios tan espontáneos de los alumnos, bravo. Saludos, Susi, por favor, saludos, que es la única Hola. Que me falta por saludar, dice. Pues muchos saludos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. La verdad es que para nosotros es un placer trabajar aquí, recibir estos chicos, pero quiero hacer énfasis en una situación. Nuestros chicos de primer año entran con este gusto, con este orgullo y con estas ganas de seguir perteneciendo a esta institución. De nosotros, maestros, depende que continúen con esta actitud. Entonces, bueno, vamos a hacer ese gran equipo que somos de secundarias técnicas con los papás, con los chicos, para que así como entran ahorita, salgan mucho más orgullosos. Y bueno, pues el tiempo se nos acaba, vamos a seguir teniendo más entrevistas con los chicos de secundarias técnicas, y a ustedes, alumnos que nos están viendo, recuerden, no es fácil entrar a una secundaria técnica, no es fácil egresar de una secundaria técnica, y cuando somos profesionistas, decimos con orgullo, soy egresado de secundarias técnicas. Así es que chicos, adelante, buen inicio de ciclo escolar, y nos vemos muy pronto, aquí en DGES TV, te veo aprendiendo. Hasta luego.